El curso fue organizado por el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur en conjunto con Neurología y Traumatología Infantil del Hospital Clínico, para lo cual trajeron especialistas desde la capital, dijo el director médico del Centro de Rehabilitación, doctor Juan Carlos Vélez. Trajimos especialistas de Santiago, un neurocirujano, el doctor Alejandro Cubillos, un traumatólogo experto en neuroortopedia, el doctor Alejandro de la Maza, y una fisiatra experta en marcha, la doctora Mónica Morante. Estamos trabajando con ellos en evaluación de pacientes con parálisis cerebral, que tienen problemas de espasticidad y trastorno de la marcha, y están ellos actualizando al personal del hospital de kinesiología, a los médicos y al personal del centro de rehabilitación, también kinesiólogos y médicos, en todo lo que tiene que ver con la marcha en parálisis cerebral y los tratamientos que se pueden realizar para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento de estos usuarios. En el centro de rehabilitación se atienden unos 100 pacientes con parálisis cerebral con distintos grados, desde leves hasta pacientes muy severos, que están postrados o solo pueden deambular en silla de ruedas. Lo que se pretende con este tipo de cirugía es que los que tienen una marcha lo hagan mejor y los que no pueden caminar que estén mejor posicionados, mejor sentados, que no tengan dolor y puedan sentarse y participar más en comunidad.